Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Santi, bienvenidos una semana más a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contento porque tengo en mis manos un par demasiado bueno. Este par, la verdad, les cuento rápido, no me había gustado mucho, nunca había tenido tanto interés por él, no me había llamado la atención, pero desde que lo tengo aquí en mis manos, siento que es una verdadera belleza. Cada momento me enamoro más de él. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones. Esto es gratis y de esta manera no te perderás ninguno de mis videos. Por acá te voy a estar dejando mi cuenta de Instagram. De esta manera hablaremos de una manera mucho más directa. Así que sin más, el día de hoy les presento los hermosos Yeezy 350. Este es uno de los pares más importantes de la marca Adidas, si no el más importante, tanto en materiales, en precio y en calidad. Este par es una colaboración de Yeezy con Adidas. Yeezy, que prácticamente es una marca de Kanye West. Kanye West, este cantante, rapero muy famoso, casado con una de las personas más importantes en todo el mundo, conocido también por ser escritor y por ser un empresario muy famoso, una de las personas más poderosas del mundo y a quien le encantan los sneakers. Ya que estamos hablando de esto, quiero contarles una pequeña historia sobre el famoso Kanye West. Él trabajaba para Nike, en 2007 lanzó los primeros Yeezys, lanzaron un par que es como una bota, por acá les voy a estar dejando una foto, es un par bastante hermoso que ahora mismo su precio está arriba de $10,000 en algunos colorways. Lamentablemente salió de Nike ya que él quiso que le paguen por cada par vendido el 5%, lo cual es una ganancia muy alta. La marca Nike no accedió y se contactó inmediatamente con la competencia, con Adidas. Adidas sí accedió a este pedido. Y gracias a esta colaboración tenemos estos hermosos Yeezy. Él firma su contrato oficialmente con Adidas en el año 2013, pero no fue sino hasta el año 2015 que lanza los primeros Yeezys, los 750. Por acá les voy a estar dejando una foto de este par. Es bastante parecido al par de hoy, pero su suela es mucho más pequeña y el par no es tan chunky. Ahora sí veamos qué hay dentro de la caja. Estos son los hermosos Yeezy 350 Cinder. Este es un colorway especial, un colorway hermoso para una silueta hermosa. Como ven, es un tono un tanto opaco, un tanto apagado. Y es que la verdad, la mayoría de los Yeezys son hermosos en cualquier colorway. Es una silueta que me encanta, es un par de altísima calidad que refleja todo lo que significa Kanye West y sus gustos, que son algo excéntricos. Ya que vemos que la construcción del par es muy futurista, no es una silueta común, es una silueta completamente nueva y eso nos enamoró a todos. Si nos damos cuenta, la caja incluso es algo especial, es una caja bonita, no es la clásica caja de Adidas. Esta es de una sola pieza, la parte de adentro no sale, como ocurre en otras cajas. Hasta el papel es una calidad brutal, como una especie de barniz. En fin, sin más, analicemos a profundidad los hermosos Yeezys. Este par sale a finales del 2015, como ya mencioné anteriormente. Lo bueno de este lanzamiento, obviamente no desde el colorway, del primer colorway que salió, es que hubo muchísimos pares. Hubo un día entero para comprar cualquier par en cualquier talla. A algunas personas esto no les gustó porque quieren que el par sea un poco más exclusivo, que no todos puedan tenerlo. Cada año vemos que siguen saliendo Yeezy 350 en diferentes colores. Este año incluso fue uno de los años más importantes para la marca Yeezy, ya que salieron muchos colores con diferentes materiales. Esto es algo muy llamativo para los coleccionistas. Pero este para mí es el mejor de los 350. Ahora sí, hablemos un poquito de sus materiales, ya que ya conocimos su breve historia. Su suela es completamente de goma. Sirve más como protección todo lo que lleva. Es un par bastante ancho viéndolo desde arriba. Tiene una especie de patrón bastante futurista, pero es nada más que protección para el Boost. Es por eso que se llama Boost 350 o Yeezy Boost 350, porque tiene su nueva tecnología. Y recuerden que fue uno de los primeros pares que llevaba esta tecnología Boost, que es la más importante y la más cómoda a nivel mundial. Si les gustaría saber cómo funciona esta tecnología y todas las tecnologías de Adidas, acabo de hacer un video en el canal, les voy a estar dejando acá arriba para que vayan y le echen un ojo. Es un patrón bastante interesante. Vemos que este patrón futurista da la vuelta todo el par. Y este es un par también dedicado para correr, supuestamente. Es por eso que tiene su suela alargada hacia la puntera. Este es un detalle que tienen los pares que son para correr. Lo mismo sucede en la parte de abajo, el patrón, y vemos el Boost muy mínimamente. Tiene un broche en este tono amarillo bastante llamativo que dice Boost. Este es un par bastante hermoso. Pero un detalle muy importante y que me gusta y que siempre menciono es que siempre los pares de Adidas colocan sus tres rayas, la marca de los tres strikes en cualquier parte del par. En esta ocasión
Lo hicieron en la parte del talón, esto es lo que hacen la marca Adidas siempre en todos sus pares. Es un par bastante cómodo, es un par que tiene muchísima amplitud o bastante amplitud en la parte del tobillo. Como pueden ver, no tiene lengüeta ya que es un solo juego. Es más, este par es una sola construcción, es una sola parte, es una pieza entera de tela la que se une hacia la parte de la suela. Todos sus materiales son sintéticos, en el cual predomina este material principal que es llamado Prime. Es una especie de textil que es indestructible. Es un textil de muy buena calidad que deja pasar bien el aire para que el par siempre se mantenga fresco, pero no deja pasar los rayos del sol. La característica principal del B2 es que tiene una franja que cruza toda la parte exterior del par, que en esta ocasión o que en este colorway y en este par especialmente brilla en la noche o brilla en la oscuridad. Tiene este bonito detalle, vemos que la marca alemana sigue poniendo detalles reflectivos en la mayoría de sus pares. El detalle principal que ahí me encanta, que hace que este par sea una belleza, es el cosido que tiene en la parte de la puntera que va por todo el empeine. Vemos que es de una buena calidad, que el par está muy bien terminado, es bastante hermoso, es bastante cómodo, no de los pares más cómodos que tiene Adidas, pero sí que está muy bien. Sus laces no sé si cumplen un papel fundamental como ocurre en otros pares que necesariamente tenemos que amarrarnos del par. En este par veo que sirve más como un complemento para el par, ya que no es muy necesario. La verdad es que cuando introduces el pie, el par se ajusta solo. Esta es la ventaja que tiene este textil. Es un detalle bastante parecido a uno de los pares que vimos en el canal. Obviamente no con este hype, no con estos precios que tiene. Es un par bastante económico, el NMD R1, que también sirve y que se ajusta a la forma de la media. Este par también es algo parecido a ese. Esto es todo en cuanto a sus materiales. No tiene muchos materiales, más que en su interior tiene bastante textil, bastante normal, no es muy cómoda y no tiene la nueva tecnología Ortholite que tiene la mayoría de pares Adidas. Me doy cuenta que sí tienen una especie de esponjas para que el par sea mucho más cómodo alrededor o al anillo del pie. Y un detalle bastante llamativo es la sujetadera que tiene. Esto es para que nos coloquemos el par. Y obviamente tiene una doble funcionalidad y es para que el par se vea mucho más bonito. Este par también tiene un detalle que siempre vemos en los pares de Adidas, que siempre ponen el logo de Adidas Originals de cualquier parte del zapato. En este caso sí lo hicieron. Allí lo podemos ver, que dice Adidas y el logo en colaboración con Yeezy. Estos son todos los detalles que posee este hermoso par de una calidad altísima. Ahora si hablemos un poco más de su precio. Su precio originalmente, cada lanzamiento que hay salen en $220. Ese es el precio ya que está puesto por la marca, tanto en Estados Unidos como en Europa. En nuestro país y en la mayoría de Latinoamérica, sé que no llega este par. Es muy difícil que este par llegue traído desde la tienda de Adidas mismo, ya que tiene esta exclusividad que solo tienen los países más poderosos. Debe ser uno de los pares más altos en reventa de la marca Adidas. Si es que no son los pares más altos, los 350, con los 750 y con los nuevos 500 que tienen, son de los más altos. Este par en reventa está alrededor de $550 en XtoGex y en Goat, que son páginas que se dedican a revender pares, y en cualquier talla están más o menos en ese precio. Están al doble de su lanzamiento original. No sé si yo pagaría eso, creo que no. Es un par hermoso, pero no creo que valga $600. En cuanto a sus tallas, este par es true to size, la talla fiel, la que usa normalmente. Yo en esta ocasión pedí talla 8 y me queda perfecto. Este es un colorway bastante delicado, que no llama mucho la atención. Me gusta esto en este zapato, es por eso que lo escogí. Déjame saber acá abajo en los comentarios cuál es tu colorway favorito hablando del 350. Si te gusta más el 700, el 500 o el 450, déjamelo todo acá abajo en los comentarios. De paso, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que de esta manera sepas cada vez que subo un nuevo video. Esto ha sido todo en el video de esta semana. Nos vemos la próxima semana en un nuevo unboxing.